Agent, now that I'm hooked back into your vitals, I see our friend regen with a baseline set of skills. You'll need to rebuild yourself. We're going to save the world. Wouldn't all this be easier with a bit more agency assistance? Maybe we'll get lucky and find more survivors, but all other assets are overwhelmed in the blackout zones. So for the time being, you're on your own. Unless we start a revolution. If the locals want to help, great. But my agent is there for one reason, to stop the blackout attacks. Ya estoy, ya vamos a jugar, anda. A ver, ¿te acuerdas de algo, no? Oye, ¿sabes un poco los planes? Sí, lo tengo. De hecho, hay... El color, lo tengo. A los dos planes los tengo y los he jugado todos. Los puedo jugar también, los tengo en formato físico. Hombre, los tuviste descargados, los puedo jugar igualmente. No son versiones que yo puedo jugar a los que sean. Bueno, que puedo jugarlos, pero si tengo la Xbox 360 también, no es lo mismo eso. Pero que puedo jugar en la One, muerto ya, ¿cómo cojones el muerto? Porque claro, y te han crucido. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué objetivo? Monta, anda. ¿Esto lo puedo guardar? ¿El vehículo? Pero monta. La ve. Súbete, súbete encima. Súbete encima. Encima del coche, súbete. Ahí, no te muevas. ¿Ves qué bien? ¿Qué cojo? ¿Qué? Bueno, salga ya. El oro de red. No, lo que tenga ahí. Cuidado, pero esto es lo mejor del juego. Lo mejor. Pues esta mierda de lo de que se quede la conexión, a ver si cojo lo mejoran, porque vaya puta mierda, la verdad.
Seguro que no es por culpa de tu conexión de mierda. Y la gente tiene que ver con la tuya. Esto es pornografía que te descarga. Igual tienes la red saturada o algo así. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo no la termino de ver, con lo cual no me la cuentas. Pero te das cuenta que eres don gruñón, don... Este es muy negativo, es un negativo. Eres pura negatividad. Lo que no me da, joder, loco. No te da nada. Todo lo criticas, todo le sacas pegas. Eres muy cansino, tío. Ni yo soy tan negativo. Yo no soy negativo, yo solo digo lo que no me gusta. Y te he contado lo que me gusta. ¿Has empezado a ver lo de los titanes o qué? ¿Esto qué es? No, lo que se refiere a lo que llaman, no sé. Anuncian un video de la Metalusa. Yo empezó a ver una que se llama Kingdom, que es así japonesa. Ah, y lo que he visto me gustó muchísimo. Para mí esa estética es que me gusta mucho. Vale, esto qué cojones. Tenemos que ir aquí, a la mierda esta del ferrocarril. Aquí como un ferrocarril. Puerto Oeste, a poner aquí. Bueno, no sé, imagino que tenemos que ir avanzando y cogiendo cosas. Las provincias. ¿Será esta mierda el cero? Aquí tenemos que hacer algo, tío. Seleccionar. Viajar. Ah, es verdad, puedo viajar. Viaja. Claro, tenemos que viajar. Sí, ahí estoy, voy a bajar yo también. Ahí hay coches además, se supone. Tío, aléjate el micro de la auricula, que me estoy escuchando. Joder, tío, eres cansino, tío. Tú sigues cansino, ¿para qué cojones te la pones ahí al lado de la puta boca? Mira qué furbo tengo aquí. Diligencia. ¿No subes? Pues con la LB. ¿LB? A ver, píalo tú. Mantén el LB puesto. Post. This area is the first landing spot for new hires. Once the legend of the city. I hear your leadership, Mr. Keegan, calling the orientation zone. Completing the walking tour of nearby monorail stations, chemical facilities, and of course, force astronomers, just to keep everyone alive. Era teóricamente. Era teóricamente. Vaya mierda de conducción de mierda. Now that Berg's gone and the gateway's open, the people of the Outlands have a fighting chance. A chance to join the militia and you to take back their lives. That's a new vehicle at your disposal.
cogido. ¿Qué coño es eso? Ah, bueno, me lo metí. Vamos a lo del metro ese, ¿no? Ah, es aquí. ¿Me sigues o qué? Captura la estación de monorail. Yo tengo un trabajo. Tienes que avanzar. Hostia, no. Hostia, pensaba, cuando se pone en así en blanco y negro la pantalla, pensaba que era porque me había salido de la zona o algo así. Y es porque me he quedado con la vida. El fusil este de los cojones. ¿Para el rayo? Sí.
Prefiero el francotirador. Aquí este hijo puta. Take him out.
Mierda. Vamos a capturar aquí una cosa. Sí, me cachó mierda. En la carretera. Fue un coche, anda. Ya está. Puedes tirado. Yo no te he tirado. Todo se ha subido. Aquí para coger una cosa.
¿Quién me ha dicho? ¿Quién? ¿Qué haces? Quedar sin munición y no me he cargado uno, a ninguno. Pues a unos tíos que hay ahí para... Aquí voy a estar disparando. De aquí, tío. Aquí hay un montón de enemigos. ¿Estás viniendo? Esta zona yo creo que es demasiado potente de momento para... Tenemos que subir de nivel o algo así. No tienes problema, no. Estás muerto. ¿Qué me estás contando? Vamos a coger el otro ferrocarril ese que aparece. ¿Lo ves en el mapa? Vamos a coger ese.
destroying their vehicles. Rob any defenses and their rides are screwing. You know the deal, Agent. Drop the force field and blow the enforcer vehicle sky high. Joder, es que me ponen. Me quitan un montón, tío. De, me hacen un montón de daño, tío. Y de, yo les hago muy poco. Me destrozan, tío. Su puta madre. ¿Estás viniendo? En la estación de monorail que te he dicho. Dale al mapa, macho. Dale al mapa y le das a viajar rápido o algo así. Joder, pues el punto este más cercano. No, hijo puta. Tu ayuda es inestimable, que lo sepas.
Que tu ayuda es inestimable, que lo sepas. Hombre, munición. ¿Qué tubos? No sé de qué mierda le estás hablando, pero bueno. Let Bolstein is fierce. Let her rip and cut through the competition. Too many Novikovs use those guns on people. Let's see how they like being in your sights. No, pero lo que deberías es venir a donde estoy yo, pero bueno. Yo, no estoy... ¿Ves que en el mapa ha salido un...? Una jaula, vete ahí. Es que, ¿dónde cojones está el macho? ¿Y esto es micro qué es? Recomiendo información. Vale. Sí. Oh, joder, o vente a donde estoy yo. Hostia, el puto ácido. Coge un coche y vente a donde estoy yo. La cosa más inútil del mundo, la verdad.
Cualquiera que te conozca es un sospechoso potencial. ¿A dónde está yendo, por cierto? Que hay un almacén de vehículos o algo así, lo que pasa es que... ¿Aquí lo veo? Ya, pero que son muy jodidos aquí. Thank you.
Yo ya hacia el almacén ese dedico su vuelo. Tío, que bien va a lanzar a nada, tío. ¿Estás viniendo o qué? ¿Tú tenías uno, pues? Que es cosa fina. No tenía un tío que me cargaba. Yo casi he tomado el mundo este. ¿Cómo te va? ¿Sí? ¡Ay, hijo de puta! Destruir los vehículos. Vamos, tío. Escopeta. Hay que romper eso. Sí. Qué cinemáticas, las mejores que has visto en tu puta vida. Sorensen's forces are posted across the city. Trouble sparks,
Word spreads fast to nearby troops, putting them on alert, but also in our sights. The more of her enforcer brigade you wipe out, the faster Sorensen will be isolated. And then, we can deliver some justice. Bene. Now that they know where you are, Agent, they'll be scrambling for hits across the Majidah. So watch back and take them out first. A ver, no, no me jodas. ¿Qué te pasa? Vamos a jugar rato más, no me fastidias. ¿Y cuándo lo hacen? A las 10. Lo no es muy pronto. Claro, o sea, si quieres hacer a las 10, a las 9. O sea, todos los días vas a terminar a las 9. No, o sea, por eso ¿cómo que cenas antes? A las 8 estamos jugando. No, no vayas a esperar todavía, no hay bastidas, tío. No hemos jugado nada. Que no hemos jugado nada. Que no vayas a cenar todavía, tío. Como no tenemos un día, o sea, cada día que vamos a jugar, una hora y pico. Pero ¿cómo vas a jugar antes de? ¿Cómo vas a cenar antes de jugar? ¿Qué vas a cenar a las 5 de la tarde? A las 7. Lo voy a oír. ¿Listo? Yo no sé nada, yo quiero esperar a la mañana. Taking a lunch break, Agent? I'm planning how you're going to rip into Terra Nova. ¿En serio lo quieres dejar ya? Sí, pero luego te has vuelto, has ido a mear y no te has vuelto a dormir. No. Una de las 5:30 y a las 6:30 he salido de casa. En dirección porque tenía que estar a las 8:00. Sabes que estoy grabando, ¿no? Sabes que estoy grabando. Tú cuenta toda tu vida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Que hay un puesto para capturar. Vamos a capturarlo y lo dejamos ya por ahí. Que estos son 5 minutos. Está aquí mismo. Hostia puta. Qué bien va el puto lanzaranas. ¿Estás aquí? No, no estás aquí. Estás a la derecha. Hostia.
Vienes ahora, coge terminado. Venga, lo dejamos ya así, el pacho mierda. Mañana espero que esté más tiempo. Tienes que levantarte más tarde, las 6 de la mañana no son horas para levantarse. After my trip to the Yo pensaba que estarías quemando contenedores de colas, ¿eh? Con una capucha. Sí. Pues a mí me está gustando el juego este. Es como eso, el 2. Es puro... pura acción. Con el 2 me gustó más. Muy parecido. No le veo que estamos hablando de cómo pasar de una generación a otra generación. Hombre, sí que tiene diferencia. Que a nivel gráfico y eso sí que tiene diferencia. Está mejor gráficamente. La movilidad y todo eso, hay mejoras. Es exactamente igual. A mí
no sé, el Kratos me gusta porque es muy desenfadado, es puedes ir a saco, no te comes mucho la cabeza. Y eso de vez en cuando también se agradece. Con este juego, ¿qué te vas a comer? Si es todo ir a saco y disparando. Me tengo que marcar aquí, que cojones es. Munición. ¿No decías que te ibas? Inutilizo la comensalía. Me acabo de dar cuenta de que no he guardado nada, las armas. Una escopeta, sí, la biogénica, ¿no? Que has cogido ahí.
Creo que después es para congelarlos y luego imagino y luego para disparar esto al otro y los matas. ¿Dónde hay un punto de eso de la agencia, tío? Ahí, ahí, ¿no? Aquí hay para salvar a unos prisioneros. No. He liberado aquí a unos compañeros de la lucha mientras tú dorabas los huevos, básicamente. ¿Te de compras? ¿Te vas a comprar un vestido? Puto enfermo. En tus sueños vida sí. En la realidad me temo que es muy diferente. ¿Qué? ¿De qué te vas a disfrazar este año? ¿Te vas a poner una goma en las orejas? Y ese antifaz ya lo llevas puesto todo el año, ¿no? Eso ya es el disfraz que ya llevo todo el año, no es nada, no.
Tío, la escopeta esa, ¿qué tal es? ¿Una puta mierda o qué? ¿Un arma que te guste? Sí, la que voy a no tiene mucha repercusión. Joder, puedo llevar. Lleva la pistola como arma principal, pero no estás obligado a llevarla como arma principal, puedes llevar otro. No, yo ya la cambiaba. Ah, pues qué bien. Ametralladora. This machine pistol is all about filling the air with lead, close range. Acuérdate cuando pides un arma de acercarte al punto de suministro, a un punto de suministro para que se quede guardado. Sí, si no, no se te guarda. All active command posts have standing orders for escalated brutality. So let's visit one and make it happen. Pues me está gustando este juego, tío. Sí, hay unos drones voladores o... Tú que eres un friki de la tecnología, ¿no has pensado en comprarte un dron o algo así? No. No. Podrías espiar a la gente en plan Porky. Eso también te pega. Eso podrías. Podrías espiar a las playas nudistas y cosas así. Sí, sí, disimula. El almacén de higos. ¿Estás cerca? No, vente aquí, anda. Activarlo o algo así. Aquí hay hijos de puta. Arriba. Arriba. Los que tienen tres flechitas rojas, ten cuidado con esos porque son peligrosos. ¡Hijo de puta! ¡Mátalo! ¡Te ha matado! La madre que te parió. Espera, vamos a... aparece en el sitio que sé que está, vamos a por ello. Hacemos... es que es un minuto, tío, es minuto y medio. No jodas.
eres un número. ¿Dónde era aquí? Aquí algo. Sígueme, anda. Aquí. You know the deal, agent. Drop the force field and blow the enforcer vehicle sky high. Tengo una granada de ácido, tío. Que no he, no sé ni dónde he cogido. Lo he putado. No sé dónde ha sido, pero desde luego no sé dónde estoy. All the force fields. Nova uses the electric batteries to secure supplies, weapons, innocent people. You know, value company assets. ¿Qué? Sí, o romper alguna cosa. ¡No! Cago en la hostia puta. Hombre, por fin ya. Ah, sí, hay que destruir aquí unos... ¡Pues puta! Finished. Get the marked vehicles. It's boxed down.
finish the job, Agent. Disable those vehicles. Mierda. Si estás cerca te puedo levantar. En teoría ya se pueden destruir los coches. Ya está abierto. Ahí al lado estoy. Está abierto. Puta. Lo dejamos ya si quieres. Ahora sí. Nueva habilidad, lo que tengo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? No. Vaya, tienes que empezar desde cero. Desde cero, sí, Pues no sé, tío, a mí me está gustando. Lo dejamos ya entonces, ¿no?